Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Es la economía idiota, decía Bill Clinton en la campaña contra George Bush, significando que quizá lo que más importaba a la gente era cómo iban sus negocios personales y cómo iba la economía global. Pero luego Iván Redondo vino a decir, Iván Redondo, que es el gran gurú del marketing y de la promoción y publicidad del gobierno español, vino a decir que ya no es la economía, que son las emociones. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con eso. José Luis Cava y yo vamos a analizar hoy, y probablemente iremos por vías sectoriales, país a país, vamos a ir analizando cada uno de los países, cómo está la situación de la economía, cuál es su posible evolución durante los próximos 2 años, y ahora explicaremos por qué son 2 años, y dirigiremos nuestra atención al mercado, especialmente de la vivienda residencial y al mercado laboral. Pero fundamentalmente vamos a ir primero por España, luego probablemente nos vayamos a México. Hoy nos vamos a dedicar a España, a nuestra nación, pero primero vamos a ver un tono más global. Vamos a hablar de macroeconomía, vamos a ver los estímulos en Estados Unidos, vamos a hablar de todo eso. Vamos a entender la economía a la perfección con José Luis Cava. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Deseando empezar. Pues vamos allá. Oye, antes de entrar en el ámbito doméstico, en el ámbito español, vamos a echar un vistazo a la evolución de la economía global. Primero por Estados Unidos. Se está hablando mucho del plan de rescate de Biden, que hubo un momento en el sábado que parecía que se iba a retrasar porque la votación en el Senado iban a tener testigos para el impeachment, para hablar del impeachment a Trump, y que eso iba a retrasarlo todo mucho más, pero de repente al final se llamó una votación rápida, Trump salió absuelto del impeachment y parece que volvemos otra vez con el tema del estímulo y en Estados Unidos vuelven otra vez con el plan de rescate propuesto por Biden. Vamos a empezar a hablar de eso, ¿te parece? Bien, me parece perfecto. Si te parece bien, yo la idea que tenía es que adquiriéramos una visión global de cómo va la economía y sobre todo cómo este plan de rescate norteamericano nos va a afectar a todo el mundo y sobre todo que todos ustedes tengan una visión de lo que esto representa. ¿De acuerdo? Si les parece bien, como una imagen vale más que mil palabras, y es mejor que vean las imágenes a que me vean a mí, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla para que ustedes mismos se hagan una idea de cómo es cuál es la dimensión de este paquete fiscal que se ha aprobado, que se va a añadir a otros que se han aprobado anteriormente. Miren, tal y como pueden ver, bueno, esta página de aquí arriba, ya les indico, es del Banco de la Reserva Federal de San Luis, es la página donde están casi todas las estadísticas buenas del Banco de la Reserva Federal. Ven ustedes que el PIB de los Estados Unidos, tras la pandemia, retrocedió y ahora está recuperándose y está en torno a la zona de los 19 billones en 2020. Miren, en marzo probablemente se va a aprobar ya definitivamente el plan de en torno a 1,5, 1,9 billones. Yo he optado por la cifra inferior y además antes había aprobado un plan de 1 billón. Por lo tanto, si sumamos estas dos cifras, son 2,5 billones, lo cual representa aproximadamente el 25% del PIB actual de Estados Unidos. Es decir, una verdadera barbaridad. Es decir, si ustedes se fijan, van a provocar un calentón de la economía norteamericana muy importante. ¿De acuerdo? Esta es la situación. El plan es espectacular. Van a inyectar dinero y van a gastar dinero a mansalva. Por lo tanto, la actividad económica va a crecer con fuerza, se va a aumentar el empleo y yo creo que lo vamos a tener que lo vamos a disfrutar especulando en bolsa. Oye, pero un estímulo fiscal de estas dimensiones al final lo que va a ser disparar el déficit público, ¿no?, del gobierno federal y las compras de bonos por parte de la Fed. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, lo que nos estamos encontrando ahora mismo precisamente es eso. Es decir, el gasto público está desbocado, como pueden ustedes ver. Ven ustedes que el déficit público se va a desbocar y luego lo que estamos viendo es que el Banco de la Reserva Federal es cómplice del gobierno de Biden y le va a dar todo el dinero que necesiten. Para que ustedes hagan una idea del déficit público, yo he sacado aquí unos gráficos que yo creo que pueden ser de utilidad y podemos verlos precisamente con la misma idea, que tengamos una visión clara de a qué niveles nos encontramos.
Fíjense, este es el déficit público en el momento actual. Es una verdadera barbaridad. El déficit fiscal de Estados Unidos en 2021 va a ser el segundo más alto desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, y es un poquito menos del déficit fiscal del año 2020. Miren ustedes, el déficit fiscal, lo ven ustedes aquí, cómo se va a disparar. Estos datos los he sacado de la Oficina del Congreso de Presupuesto, del Congreso de los Diputados de Estados Unidos. Ven ustedes cómo se va a disparar. Luego verán ustedes cómo, como consecuencia de la reducción del gasto público, y esto es muy importante, el déficit público va a disminuir a lo largo del año 2023 hasta marcar un mínimo en el 2024, pero si se fijan, este mínimo del 2024 está prácticamente al mismo nivel o ligeramente por encima de 2018. Este es un gráfico muy importante, en mi opinión, porque nos muestra lo que va a pasar, es decir, va a haber una recuperación económica de tal manera que el PIB de los Estados Unidos va a crecer enormemente por el gasto público. Pero en el momento en que ese impulso ceda o se amortigüe o no gasten, ven ustedes, el déficit fiscal va a seguir siendo elevado y, lo que es peor, en los años siguientes creen que van a seguir una senda de fuerte crecimiento. Es decir, estamos en lo que llamamos MMT. Si ahora nos fijamos en la deuda pública, pueden ver ustedes que, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, la deuda pública norteamericana está ya, claro, por encima del PIB, va a llegar a la zona de 102. Pero ven ustedes que durante dos años esperan que se reduzca, pero ven ustedes que es muy poco y luego a continuación volverá a subir. Es decir, la deuda va a crecer de manera insostenible a largo plazo. El Banco de la Reserva Federal ha entregado un cheque en blanco a Biden para que gaste, ¿de acuerdo? Es decir, piensen ustedes que Biden, el gran reset, tiene a su favor a Janet Yellen gastando a tope, a Powell dándole todo el dinero que necesita y los medios de comunicación apoyándole con el fin de que gane las elecciones que se van a celebrar dentro de dos años para renovación parcial del Senado. Quiero que se fijen ustedes en este nivel de deuda pública que es insostenible. Y lo decimos ahora, que en Estados Unidos está prácticamente en el 102. Como ya veremos, pero la deuda pública española con respecto al PIB está en el 114. Si ya es insostenible para una economía como la de los Estados Unidos, que tiene una capacidad de crecimiento elevada, imagínense para España. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la consecuencia que yo saco de la situación ahora mismo en la que nos encontramos es que tenemos lo que es la teoría monetaria, va a haber un gasto público enorme, va a meterse liquidez en el sistema, la deuda pública va a seguir creciendo y esta es la razón por la que pensamos que las criptomonedas, las stablecoin y el oro deberían subir. Han perdido el control, los políticos han perdido el control. Esto, el sistema capitalista no lo aguanta, ya lo dijimos el otro día, y lo van a manipular de esta manera para ganar tiempo, pero ven ustedes que ganan muy poco tiempo, va a durar 2-3 años y a continuación una nueva recaída. Oye, ¿y una vez que pase la crisis, el gobierno de los Estados Unidos va a poder reducir de alguna manera el volumen de deuda y el déficit público del que estamos hablando aquí, o al final son lentejas? Bueno, yo creo es lo siguiente. Yo creo que ahora mismo la senda fiscal es insostenible, como se desprende de los gráficos. Las perspectivas presupuestarias y de deuda pública se han continuado deteriorando. Pero no pensemos que esto sea producido como consecuencia del COVID-19. Esta tendencia ya venía antes, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora van a tratar de estabilizar un poco la situación económica. Vamos a tener dos años que va a haber cierta bonanza económica, pero una vez que termine ese impulso, pues lo más probable es que vuelva a caer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora bien, oye, estamos aquí para especular, ¿no? Entonces, por lo menos yo vengo aquí a este programa para ver las tendencias que pueden tener los mercados. Esto lo que significa es que las bolsas tienen que subir, ¿de acuerdo? Entonces, este gasto público va a impulsar la demanda agregada y, por lo tanto, lo único que sucede es que yo propongo que a partir de ahora el Producto Interior Bruto no se llame Producto Interior Bruto, se denomine Gasto Público Interior Bruto, porque es lo que va a mover las economías del mundo. Volvemos otra vez al estímulo fiscal. ¿Qué va a suponer de forma concreta este pedazo de estímulo fiscal y monetario? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera barbaridad, como ya podemos intuir, del 25%, pero es que es una barbaridad al cuadrado. Vamos a razonarlo. Sin perjuicio de que yo ponga unos gráficos más adelante, yo quiero que cojamos esta idea. Vamos a ver.
nos estamos encontrando un estímulo fiscal muy grande. Nos estamos encontrando también que la vacunación en Estados Unidos, todo el proceso de vacunas, va progresando con fuerza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a pensar que las empresas van a ir abriendo gradualmente, de tal manera que por ahí va a haber un incremento de la actividad, antes de que se ponga en marcha el estímulo fiscal de forma concreta gastando. Pero es que existe una demanda comprimida muy fuerte. ¿Por qué? Porque los ciudadanos norteamericanos tienen una tasa de ahorro muy elevada. Luego se lo muestro en un gráfico para que ustedes lo vean. Esa tasa de ahorro, en el momento que les dejen salir a la calle, están deseando gastar. Esto, además, ese incremento de la actividad económica, sin contar todavía con el plan de estímulo fiscal, ese incremento de actividad económica, simplemente por el proceso, por la evolución del proceso de vacunas, va a suponer un aumento del empleo y de los salarios, ¿de acuerdo? Pero es que, además, nos hemos encontrado, ahora mismo está ya acabando la temporada de publicación de resultados en Estados Unidos, y estamos viendo, fíjense qué barbaridad, el 80% de las empresas que han publicado resultados en Estados Unidos han dicho que el beneficio que han obtenido es superior al esperado por los analistas en cerca de un 15 o 18%. Es decir, las empresas ya están ganando bastante dinero. Va a haber una recuperación gradual de la economía y además le vamos a dar a ustedes un estímulo fiscal importante. Entonces, ahora, la economía se sobrecalienta. Perdona, José Luis, la economía, si, según estoy entendiendo, un estímulo fiscal y monetario, una demanda que ahora mismo está con unas ganas de gastar y encima los resultados económicos están siendo, para las empresas están siendo buenos, una demanda comprimida brutal, la economía se va a sobrecalentar. La economía se va a sobrecalentar. Vamos a ver los gráficos para que nos hagamos una idea de la bestialidad a la que nos vamos a enfrentar. Es decir, por eso, cuando la gente dice, no, es que las bolsas están en burbuja, mire, perdone que le diga, las bolsas, yo creo sinceramente que no están en burbuja, sino que están respondiendo a la situación económica que hay. Tipos de interés cero, oferta monetaria y gran estímulo fiscal. Miren ustedes, la tasa de ahorro que creció mucho durante los días que están confinados, ahora la tienen ustedes en torno al 12 o al 13%. Si ustedes se fijan ahora, miren las perspectivas de crecimiento. En el cuarto trimestre de 2021, esta fecha ténganla en cuenta, porque la economía norteamericana, después de la de China, es la que está liderando el crecimiento, y en el año 2021 va a crecer al 6,5, y en el cuarto trimestre va a recuperar la tasa de crecimiento o habrá recuperado los niveles pre-COVID, ¿de acuerdo? En el cuarto trimestre. Y ven ustedes cómo en este gráfico que recoge 2021-2022, ven ustedes cómo la economía va a crecer. En el 2022 se espera que crezca a una tasa del 5,5%. El empleo, pues hombre, ustedes si se fijan, el empleo, esta es la tasa de desempleo que creció como consecuencia del COVID, va a reducirse, pero fíjense que aún así va a presentar unas tasas relativamente altas. Esto es importante porque Powell ha dicho que mientras no se reduzca significativamente el desempleo, él no va a subir los tipos de interés y política monetaria expansiva, con lo cual todavía las bolsas deberían subir más. Luego, miren aquí, para que ustedes lo vean mejor. Miren, los demócratas, el gasto público que han conseguido poner en marcha y que le haya sido aprobado por el Congreso, lo único que persiguen es que asegurarse la reelección dentro de 2 años cuando hay una renovación parcial. ¿De acuerdo? El plan de rescate de Estados Unidos, ya hay mucha gente que dice, yo los he leído, yo simplemente leo a los profesores y a la gente que sabe más, y reconocen que probablemente va más allá de lo necesario. Y como precisamente apunta Marcial, yo creo que puede sobrecalentar la economía de los Estados Unidos. Ahora va bien. Los que hemos estudiado económica sabemos que la lección del gasto público nos explica los multiplicadores del gasto público. Entonces, para ver si se va a sobrecalentar la economía, hay que ver cómo va a gastar el dinero el Estado y ver el multiplicador que corresponde a cada persona a la que le llega el dinero. ¿Me explico bien? El multiplicador es el que, para que ustedes se hagan una idea, es además del efecto directo e inmediato que en la actividad económica tiene el gasto público, como consecuencia de entregar ese dinero a los ciudadanos, estos a su vez gastan, que provocan que ese dinero vaya a otro ciudadano y así paulatinamente, de tal manera que se introduce una perturbación en la economía mucho más expansiva que el efecto del gasto inicial. Miren ustedes, la cuestión es que todas las personas que están valorando
cómo puede comportarse o cómo puede reaccionar la economía norteamericana, lo que en realidad están haciendo es valorar precisamente los efectos del multiplicador. Fíjense, el dinero que se va a dar directamente a las familias o a los hogares vulnerables tiene un multiplicador de 1,2, ¿de acuerdo? De tal manera que por cada unidad de gasto vamos a conseguir amplificarlo 1,2. La ayuda a los negocios tiene un efecto multiplicador menor, ¿lo ven ustedes? Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos estima que el valor del multiplicador de los gastos federales se sitúa entre 0,5 y 2,5. Y esta gente, es decir, la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos, sabe de lo que habla. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la economía de Estados Unidos se recaliente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esto qué va a suponer? Debemos pensar que va a haber más inflación, debemos pensar que los tipos de interés van a subir y tenemos que leer a Powell, porque lo que diga Powell nos va a venir bien para saber cuánto va a dejar que suban los tipos de interés. ¿De vale, acuerdo? Luego, a raíz de esto que comentas y que has comentado antes, el presidente de la Fed, Powell, habló el miércoles pasado en el Economic Club de Nueva York y insistió que la Fed va a continuar impulsando la economía estadounidense a base de bajos tipos de interés y grandes compras de bonos. Una pregunta, ¿Powell y Yellen van de la mano? Bueno, tú te acuerdas que en el primer programa yo estaba diciendo que Powell y Yellen es un matrimonio económico. Es decir, el Banco de la Reserva Federal, como he dicho anteriormente, le ha dado un cheque en blanco a Biden, a Yellen. ¿Me explico bien? Esto en Román Paladino, como se dice en mi barrio, esto lo único que va a permitir es que, lo que nos está diciendo es que el Fed va a permitir que el crecimiento económico, vamos, que aumente, ¿no? Pero sobre todo que se caliente la economía. Lo que quieren es que se caliente. Esta es la razón por la que ustedes están viendo que la bolsa sube. Y esta es la razón por la que se respira tanto optimismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo mundial está dándose cuenta de que va a haber un rebotón económico de mucho cuidado y que es muy probable que se produzca un sobrecalentamiento. ¿De acuerdo? Es más, cuando le preguntan a Powell y habla sobre la situación del paro, él dice que cree que el paro es mayor del que sale en las estadísticas porque hay mucha gente que ya no busca trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora mismo la tasa de paro puede estar situada en torno al 10%, pero Powell en ningún caso ha dicho que hasta que esto del paro no se contraiga, no se reduzca, él no va a reducir el volumen de compras de deuda pública por parte del Banco de la Reserva Federal. Es decir, que va a seguir la fiesta. Esta es lo que ha dicho. Y además ha insistido en que en estos momentos la necesidad fundamental es el estímulo fiscal. Pero es que ha dicho más, es preferible pasarse que quedarse corto. Es decir, nos estamos encontrando, querido amigo, que van a provocar un rebotón de la actividad económica espectacular. No nos lo podemos perder. No nos lo vamos a perder. El calentón este de actividad económica que va a suponer el paquete de estímulo fiscal y monetario va a impulsar seguro al alza los beneficios empresariales también. Efectivamente. Es decir, ya he comentado anteriormente que justamente la publicación de los resultados del cuarto trimestre de 2020, ¿de acuerdo?, ha supuesto que el 80% de las empresas hayan publicado unos resultados en torno al 15 y 18% superior a lo esperado por los analistas fundamentales. Es decir, los analistas fundamentales me van a permitir, voy a hacer amigos, los analistas fundamentales se suelen equivocar siempre. Los departamentos de las casas de análisis que están siempre tal, fíjense, se han equivocado en el 80% de los casos y de las empresas. Y además, en torno al 15 o 18%, que es una verdadera barbaridad. Yo no sé, tienen que mejorar los sistemas de cálculo, tendrán que emplear inteligencia artificial. Pero es que, miren, el crecimiento de los beneficios de las empresas del S&P 500, yo creo que van a pasar de los $140 que hemos visto en 2020 a prácticamente los 200 en 2022. Es decir, que vamos a tener estímulo fiscal, estímulo monetario y, además, a todas las casas de análisis diciendo que las empresas van a ganar un dineral. Voy a compartir con ustedes este gráfico para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando, porque a mí, sinceramente, todo esto me parece una verdadera barbaridad. Pero tenemos que saberlo. Miren ustedes lo que se espera que pasen de los 140 actuales hasta prácticamente los 200 de beneficios por acción. ¿Esto qué va a suponer? Que el PER va a ser más bajo y, por lo tanto, va a justificar las inversiones
por parte de los fondos de inversión. ¿De acuerdo? Pero nada dura eternamente. Está claro que van a subir las bolsas de forma continuada durante los próximos 2 años. ¿Cuánto va a durar esto? Pues hombre, yo creo que con los beneficios creciendo, con los tipos de interés tan bajos, con el Banco de la Reserva Federal proporcionando un nivel de liquidez tan alto, yo creo que las bolsas van a seguir subiendo durante el 2021 y 2022. Yo, al menos, para no pillarme los dedos, yo creo que puede subir un poquito hasta el 2023. Pero tienen que subir, sobre todo para las elecciones, Marcial. Esta gente quiere manipular el mercado porque es que a Trump lo temen. Entonces, ellos quieren hacer ver a la gente que Trump no tiene el monopolio del crecimiento económico y que ellos son igualmente capaces de conseguirlo. Entonces, quieren reducir la tasa de paro para enfrentarse a las elecciones con unos buenos datos económicos, una escasa conflictividad social, porque ellos también controlan a todos estos grupos, a los antifas, a la vida de las personas negras también importan, les controlan y va a haber paz social. Con lo cual, pues es lo que hacen siempre los partidos de izquierda. Si tú quieres paz social, tengo que estar yo en el gobierno. Pero es que además os voy a dar beneficios. Pero es que además existen en torno a 6 billones en efectivo deseando entrar en las bolsas, ¿de acuerdo? Y hay otro detalle, hay 40 billones en bonos. Ahora mismo nos estamos encontrando que el precio de los bonos está cayendo porque la gente está vendiendo bonos para dirigir ese dinero a la compra de acciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tal y como estamos viendo, esta es la razón por la que las bolsas están subiendo. Ahora bien, yo no les digo a ustedes que se vayan a comprar acciones ahora mismo, eso no. Simplemente saber que la tendencia es alcista y dentro de la tendencia alcista no se sube en línea recta, sino que hay correcciones. Y yo creo que esas correcciones, de forma adecuada, debían aprovecharse para abrir posiciones largas. Y toda la gente esta que nos dice, estamos en una burbuja, es que esto es muy peligroso y tal, pues hombre, la bolsa siempre tiene peligro, la verdad siempre tiene peligro. Y ahora mismo todo el mundo ha visto esto y todo el mundo está comprando. No se lancen ustedes a comprar ahora, habría que aprovechar retrocesos del mercado para hacerlo, porque si no pueden soportar una pérdida del 5% que puede caer las bolsas prácticamente en un mes, entre el 5 y 10% no pasaría nada, su tendencia seguiría siendo alcista, pero a ustedes le han pillado los precios altos, por lo cual no se calienten ahora, porque esto que yo estoy diciendo lo sabe perfectamente todos los gestores de fondos del mundo. ¿Okay? Yo necesito verlo, porque todo lo que me cuentas tiene todo el sentido del mundo, todo tiene sentido, ahora mismo necesitan, durante 2 años se está imprimiendo dinero, se están generando unos estímulos monetarios y fiscales que va a hacer que la bolsa suba, efectivamente ahora con la situación política en Estados Unidos, el impeachment de Trump que no ha salido adelante, los demócratas necesitan ganar argumentos y tener argumentos sólidos, y esos argumentos sólidos al final es tirando con pólvora del rey. Pero yo quiero verlo y quiero verlo gráficamente. ¿Todo esto tiene soporte gráfico o no? ¿Me lo puedes enseñar? Sí, te voy a enseñar unos gráficos que son impresionantes. Te he sacado lo más impresionante que yo veo ahora mismo en las bolsas. Es que te echan para atrás. Mira, no hay crecimiento de la actividad económica si va a ser fuerte sin la subida del sector financiero. Fíjense, 2018, una resistencia muy importante, intento de superación en 2020, iba a arrancar, pero por el COVID se fastidió. Pero ahora estamos aquí y ahora quiere volver a arrancar. Este es el sector financiero, está consiguiendo nuevos máximos históricos. Hombre, si el sector financiero está consiguiendo nuevos máximos históricos es porque esto tiene fuerza. Pero mira, dentro del sector financiero hay un sector que es el sector bancario. Fíjate qué curioso, esta pauta es muy conocida, es una pauta plana ABC, y puedes ver que ha superado la línea 0B y esto se va para arriba. Luego, dentro del sector financiero, debemos de tener en cuenta que los bancos norteamericanos están muy fuertes y no hay mercado alcista sin participación de los bancos, no se olvide. Pero estoy hablando de los bancos norteamericanos, ¿eh? No estoy hablando de los bancos europeos. Los bancos norteamericanos tienen este movimiento, ¿por qué? Esta pauta alcista, ¿por qué? Porque se espera un fuerte crecimiento económico y la curva de tipos presenta pendiente positiva. Pero mira estos son los países emergentes. Este gráfico es momento toallita. Esto se le cae la baba a cualquier analista técnico cuando lo ve. Después de 13 años, fíjate, desde 2007, que no ha superado una resistencia, la está superando en este momento. Y ven ustedes la fuerza que tiene esto. Ven ustedes cómo la economía de Japón, aun estando deteriorada, aun estando envejecida la población, también está subiendo. Ven ustedes también, como no solamente Japón, sino sobre todo los mercados emergentes.
Los mercados emergentes son los que más se van a beneficiar de la política monetaria de Estados Unidos y de su política fiscal, por muchos motivos, ¿de acuerdo? Porque sus bancos centrales tienen mucha experiencia en gestionar la relación con el dólar y porque además la demanda, sus exportaciones se van a disparar. Los mercados emergentes tienen viento de cola, con lo cual nuestra atención tiene que dirigirse a Asia. Yo no les he enseñado el sector bancario norteamericano porque para que ustedes se hagan una idea. Pero si yo ahora mismo cogiera, por ejemplo, un banco de la India con un crecimiento fuerte de la población, el ICICI-BAN, ya verían ustedes la fuerza que tiene ese banco. Es decir, el sector financiero de Asia y el sector, sobre todo, y el sector financiero norteamericano tienen mucha fuerza. Y luego les voy a mostrar precisamente hoy lo que para mí ha sido más importante de las bolsas en el día de hoy, que ha sido la sesión asiática. Miren ustedes qué gráfico presenta el Nikkei. Ven ustedes la fuerte subida tras superar esta resistencia y ya se encuentra por encima de los niveles de 1990 y se va al 40.000, se va a ir a máximo. ¿De acuerdo? Es decir, no es un movimiento de unas cuantas bolsas que están subiendo. No. Esto es un movimiento sólido que puede durar 2 años y que detrás tiene un fuerte crecimiento económico basado en el gasto público norteamericano. O sea, que no es cierto que aquí detrás haya una burbuja de bolsa, sino que parece que es una tendencia alcista que va a mantenerse. Efectivamente. Vamos a ver, cuando la gente habla de burbuja, el problema es que muchas veces no sabemos qué definen por burbuja. Queda clara la idea. Yo, en el primer programa, si tú recuerdas, Marcial, estuvimos mostrando un gráfico en el que expliqué la valoración del SP500 teniendo en cuenta el nivel de tipos del Banco de la Reserva Federal. Si a la hora de calcular el PER tú tienes un tipo de interés próximo a cero, pues te encuentras que se explica la cotización. Es cierto, por una política monetaria muy manipulada, una política monetaria expansiva. Te pasa lo mismo con los high yield. El otro día, con motivo de la intervención que tuvimos la semana pasada, hay algunas personas que me han dicho, ¿es el momento de entrar en bonos de alto rendimiento? Digo, bueno, sí, son bonos de alto rendimiento, pero ahora tienen bajo rendimiento. Bueno, pues los bonos de alto rendimiento están marcando mínimos históricos de rentabilidad, pero es que fíjate, el bono de alto rendimiento es el bono más insolvente del mundo y en el mes de enero no ha habido ninguna insolvencia. Si a esto le añades crecimiento económico, la gente va a comprar bonos de alto rendimiento, aunque la rentabilidad tienda al 1%. ¿Me explico bien? Luego, esto no es una burbuja. Bueno, entiéndame, está, desde el punto de vista, la valoración fundamental se explica por el denominador. Es decir, se explica porque tenemos un banco de la Reserva Federal y unos bancos centrales que tienen un tipo de interés que tiende a cero. La economía va a crecer, los beneficios crecen y se pueden justificar valores superiores. Voy a compartir con ustedes un gráfico que también lo pusimos el primer día y para que, porque yo creo que representa claramente de cómo se va a comportar y cómo está funcionando la economía, que es el de la curva de tipos. Ustedes pueden ver aquí la curva de tipos del dólar y pueden ver ustedes cómo tiene una fuerte pendiente positiva. Pero lo más llamativo es que la pendiente positiva en el tramo 10-30 años se está incrementando. ¿De acuerdo? ¿Lo ven aquí? Se está incrementando. ¿Esto lo que significa? Pues hombre, esto lo que significa es que las personas o los que participan en los mercados monetarios creen que va a haber inflación porque la actividad económica se va a incrementar. Pero es que ahora lo más divertido es que el incremento de los tipos de interés, que cuando yo estaba en la universidad me decían si suben los tipos de interés caerán las bolsas, pues mira qué curioso, Marcial, que ahora suben los tipos de interés y las bolsas suben más, porque la gente está vendiendo bonos y con parte de ese dinero compran acciones. Vamos a Europa, porque hemos hablado ya del estímulo fiscal y monetario, la grandísima inyección que va a producirse en Estados Unidos, pero vamos centrando el tiro porque vamos a acabar hablando de la política en España. El estímulo fiscal, el Fondo de Recuperación Europea, son alrededor de 750.000 millones de euros. ¿Qué porcentaje del PIB, para hacernos una idea del volumen de la inyección, ¿qué porcentaje del PIB europeo es ese Fondo de Recuperación Europeo, esos 750.000 millones? Bien, vamos a ver, voy a contestar a tu pregunta, pero me gustaría enseñar uno gráfico más que antes se me han olvidado,
Para que ustedes tengan, porque hemos enseñado unos gráficos que eran mercados emergentes, he enseñado el gráfico del sector financiero, pero no he enseñado el gráfico del Dow Jones, ni el gráfico del S&P 500, ni del Nasdaq, que yo creo que es bueno que los presentemos para que todas las personas que nos ven, que fundamentalmente están familiarizadas con estos índices, vean cómo es. Pero antes voy a contestar la pregunta de Marcial. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, como sabes bien, el presidente del Parlamento Europeo y el presidente de turno de la Unión Europea, pues firmaron el viernes pasado el reglamento del programa principal del Fondo de Recuperación. Este tiene un importe aproximadamente de 672.000 millones. La mitad, es muy importante que tengamos este hecho, la mitad es a fondo perdido y la otra mitad es a préstamos. O sea, fíjense ustedes, que en definitiva nos van a poner en manos de nuestros políticos 672 millones, ¿de acuerdo? Una verdadera barbaridad, siendo Italia y España los principales beneficiarios. Esto ténganlo en cuenta. Esto lo van a disponer de este dinero durante el periodo que va de 2021 a 2023. Y ahora estos tres presidentes han pedido que los parlamentos de cada país, bueno, que ratifiquen cuanto antes las ayudas para que así lleguen cuanto antes, al poder ser antes del verano. Piensen ustedes que tenemos una ventana de 2 años en la que la economía de los Estados Unidos va a crecer. Cuanto más tiempo perdamos haciendo chorradas, me explico bien, haciendo chorradas, diciendo que voy a quitar la barandilla de acceso a la playa porque es machista, eso se va a traducir en más paro. Ahora mismo hay que colaborar todos los partidos para que la gente que está sufriendo, que está en el paro, sufra menos, ¿me explico bien? Y aprovechar los vientos de recuperación económica que vienen de Estados Unidos y de Asia. Y nos dejemos de chorradas, que estamos atontolinados, ¿me explico bien? Ahora bien, seguimos razonando. Hay una ventana de 2 años. En esa ventana nosotros tendremos dinero del 21 al 23. En esa ventana del 21-22 tendremos dinero de Estados Unidos. Va a haber dinero de Estados Unidos en recuperación económica mundial. Aprovechémosla. Un buen gobierno es el que tiene que aprobar ahora las medidas para aprovechar los vientos favorables. Dicho esto, siguiente cuestión. ¿Ven ustedes la gran transferencia de dinero que vienen de los países del norte a los malgastadores del sur? ¿Ven ustedes? Es espectacular, ¿de acuerdo? Me preguntas el porcentaje. Sí, yo creo que el PIB de la eurozona está en torno a los 12 billones de euros, aproximadamente, hablo de memoria. Pero con esta ayuda de 672.000, pues aproximadamente sería el 6,6% del PIB. A lo que había que añadir el efecto multiplicador del gasto público. El efecto multiplicador del gasto público en España yo creo que va a ser alto. Me explico bien, porque lo vamos a malgastar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya será harina de otro costal. Ahora, si les parece bien, una vez que he contestado la pregunta de Marcial, quiero mostrarle los gráficos que antes no he podido, se me han colado, para que ustedes vean la tendencia alcista que presenta el S&P 500, que presenta el Nasdaq y cómo se puede producir una caída a corto plazo, para bajarles un poco los ánimos, porque veo que los indicadores de codicia que tenemos en la tele están disparados, ¿no? Entonces vamos a bajarlos un poquito. Miren ustedes, este es el gráfico del Dow Jones de transportes. Fíjense el Dow Jones de transportes como ha roto al alza y también tiene fuerza. Este es como pueden ver, este es el gráfico del Dow Jones de industriales. Miren ustedes cómo ha superado la resistencia y está en plena tendencia alcista. Miren ustedes el S&P 500, este es un gráfico diario, y pueden ver ustedes el canal. Quiero que se fijen aquí. Ven ustedes que en el canal suele frenarle las subidas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablaba de un riesgo de caídas del 10%, me refiero a una caída a la base del canal. ¿Lo ven ustedes aquí? Una caída a la base del canal. ¿De acuerdo? Entonces, en el muy corto plazo, fíjense en esta zona, 3.870, 3.880, si esto es perforado, muy probablemente caeremos un poquito hacia la zona del 3.800. Y ahí habría que buscar la oportunidad de compra. Ven ustedes que estamos en la parte alta del canal. Ahora vamos a ver el del Nasdaq. Pueden ver ustedes aquí que el gráfico del Nasdaq está en una clara tendencia alcista, ¿de acuerdo? Ven ustedes que incluso está más fuerte que el S&P 500 y le queda un poquito más de recorrido al alza antes de llegar al techo del canal. Solo si perforara este soporte, que es la zona de 13.550, veríamos una caída adicional. Por lo tanto, en resumen, lo que nosotros estamos viendo es... Voy a dejar de compartir pantalla para no liarlo. Bien, lo que nosotros estamos viendo es fuerte estímulo fiscal, bolsas al alza, por un estímulo monetario muy importante,
en Estados Unidos. En Asia la recuperación va bien, China va a crecer en torno al 8,5%, luego Asia y Estados Unidos a tope. Nosotros van a dar ayudas de 5,5% del PIB y debemos aprovechar esta ventanita de 2 años para un poco, yo no digo porque el problema del paro no lo vamos a solucionar, olvídese, pero no lo va a solucionar ni este gobierno ni cualquier otro que venga, porque el problema es muy difícil, pero al menos quitar un poco de sufrimiento a la gente. No, pero si los 140.000 millones, al final Europa pone sus condiciones, pero luego el gobierno de España dice que lo va a dedicar a 4 cosas, según mal no recuerdo, que eran cohesión territorial, que está bien, innovación y tecnología, que es banda ancha, y luego está el tema del clima y el tema de eliminar la brecha de género, que en España es inexistente en comparación con el resto de Europa, pues obviamente está muy claro que no está alineado con las prioridades de Europa y desde luego no está alineado con el fomento del empleo. Pero bueno, estamos viendo que la inversión y la política del estímulo monetario de Europa no es de la magnitud de Estados Unidos. Pero ¿podemos esperar, de todos modos, una recuperación significativa en Europa? No. Yo, sinceramente, honestamente, yo no espero en Europa una recuperación significativa y en España menos. Primero, vamos a ser totalmente realistas, ¿no? Es evidente que con un gobierno débil, que no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento y que tiene que negociar todas las medidas, pues es realmente difícil poder sacar o poder adoptar medidas serias y eficientes. En segundo lugar, el socio de gobierno, aparte del PSOE también, el sector más radical del PSOE, pues se creen que la economía no tiene sus propias leyes y que son ellos los que dictan a la economía las leyes que debe de seguir. Es como hemos dicho otras veces, es como si a mí no me gusta la ley de la gravedad y la quiero prohibir. La ley de la gravedad va a funcionar. Si tú tomas unas medidas, las leyes económicas van a provocar un resultado. Yo lo que creo es que la recuperación en Europa va a ser poco significativa porque los fondos se van a destinar seguramente a proyectos marginales, que son los que tú estás diciendo, de calidad desconocida. Y probablemente donde más se van a dar este tipo de proyectos, en donde es lo que tú acabas de decir, en el sur. España, Italia, Grecia y Portugal, sobre todo España e Italia. ¿De acuerdo? Tenemos un ejemplo claro que nos muestra cómo se va a comportar el PSOE, el plan E de Zapatero. Lo único que me consuela, Marcial, es que van a gastar mal, ¿de acuerdo? Pero lo único que les pido es que gasten de tal manera que el multiplicador de gasto público sea muy elevado. Porque como sé que no lo van a solucionar, no va a ser inversiones que mejoran la capacidad productiva, no van a ser inversiones que mejoren la digitalización de las empresas, no van a ser inversiones en la universidad para cambiar incluso universidades, mejorar planes de estudios, no se va a dedicar a inteligencia artificial, pues entonces lo único que yo pido es que tenga un multiplicador relativamente alto para que si va a durar esta ventana 2 años, dure 2 años y medio. A partir de los 2 años y medio, a partir de 2023, pues hombre, volverá a la realidad. Volveremos a las mismas y será lo peor, y volveremos a lo peor de lo peor. ¿De acuerdo? Y volveremos otra vez a pedir dinero a Europa. Curiosamente, no, 2023 en España es año de elecciones. Pues entonces a lo mejor las anticipan, pues entonces hasta 2023 será lo posible, es un buen año para celebrar elecciones e incluso si las anticipan un poco, pues imagínate el calentamiento que va a haber. Es decir, por lo que solamente con lo que tú me estás diciendo, yo creo que no van a financiar un solo proyecto que incremente la capacidad productiva de las empresas. No, ¿para qué? Bien, ¿para qué se va a dedicar toda la compra de votos? No sé si hay un refrán chino que dice que al final sabiduría es invertir en plantar un árbol que sabes que tú no vas a disfrutar de esa sombra, ¿no? Es como invertir en puertos, en carreteras y en esas cosas que al final tú no las vas a disfrutar. Desde luego todo lo que son las emociones, idiota, es lo que dice Iván Redondo, no vas a centrarte en la productividad. Iván Redondo dice eso, pero yo pienso otra cosa y te la voy a decir así de clarito. Mira, ahora mismo aquí hay una cosa muy importante, pero muy importante a mi modo de ver. Mira, tú me puedes a mí, yo quito la tele, o sea, sinceramente no veo las noticias. Me quito la tele y me veo mis peliculitas. Punto y final. Con lo cual, la manipulación la bajo y paso. Y desde el punto de vista económico, oye, la economía está abierta. Tú lo que tienes que hacer es dirigir tu patrimonio, tus inversiones, hacia zonas donde vayan a crecer y te vayan a reportar beneficios.
lo podemos hacer. Es que eso es muy importante, eso que estás diciendo, y la gente tiene que ser consciente, porque se habla mucho de que si el Gran Reset, que la Agenda 2030, que todas esas cosas, que si la economía, que si se van a centrar en gastar en pasarelas que no sean de madera, sino que sean de color, lo que sea, y que sean que rompan la brecha de género y todas esas cosas, pero al final no hay que olvidar que son personas. Que son personas las que dirigen esas políticas y que la realidad al final es muy tozuda. Y que al final en España hay 47 millones y medio de personas que con su consumo, con su comportamiento político, con su comportamiento económico, pueden hacer al final lo que quieran, que no tiene necesariamente que ver con las 700 personas que están decidiendo, intentando decidir qué va a ser el Gran Reset, qué va a ser la Agenda 2030 o de qué color van a estar pintadas las pasarelas. O sea, al final el poder que tenemos nosotros es muy elevado si nos lo creemos y realmente estamos convencidos de que nuestra capacidad inversora o nuestra capacidad de previsión o nuestra capacidad de mirar mercados alternativos o aprovecharse incluso de las faltas de delicadeza o de moral económica que tienen los gobernantes, pues saldremos muy beneficiados, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en juicios morales, ¿eh? Yo lo que voy a entrar es, tú tienes que dirigir tus ahorros a lo que esté fuerte y dentro de lo fuerte, lo más fuerte. No hay que entrar en moralidad. El gobierno no tiene que entrar en moralidad ninguna. Es que se tiene que centrar en gestionar los recursos que se les han dado. Nada más. Nada más. Pero si estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes que fijarte y decir, primero, si tienes ahorros, gestiónalo bien. Ahora ya tenemos un dato. Si no tienes trabajo, por ejemplo, que es lo más lamentable, si no tienes trabajo, fundamentalmente, como no te busques tú la formación adecuada para conseguir trabajo, no te lo va a dar nadie. Y luego te pido, por favor, que si no tienes trabajo, de verdad, si puedes dedicar un poquito de tiempo a ver cómo juegan las tendencias para espabilarte, mucho mejor. Yo lo que estoy viendo ahora mismo es que, y tú también, claro, porque tú eres más joven que yo, que mucha gente hace sus cursitos de Harvard, sus cursitos de Coursera, y he visto gente, pero que lo he vivido yo, que no tenía carreras especiales, que han hecho un cursito de Harvard, eso sí, sabían un poquito inglés, hay que estudiarlo, por supuesto, y con un cursito de medio año ha conseguido un puesto de trabajo bastante digno en el tema de la economía digital. No es fácil, yo no vengo a decir aquí que sea fácil. Ahora bien, lo que quiero decir es que nosotros tomemos el control de nuestra vida, no pensemos que el gobierno nos tiene que dar todo, y nosotros tenemos personalidad y tenemos que buscar. Tenemos personalidad y esa personalidad se refuerza con el conocimiento. Exacto. Entonces yo te digo, oye, mira, yo para comprar acciones del Santander compro acciones del Icizibar. ¿Algún problema? No. Yo para tener monedas fía basura o monedas digitales emitidas por los bancos centrales, tengo criptomonedas y concretamente stablecoin, oro y plata. ¿Ok? Totalmente. Entonces, uno es el que tiene que defenderse. Lo único que hay que hacer es fomentar la curiosidad y las ansias de ser independiente económicamente de las decisiones que pueda tomar un señor que no tiene más idea que nosotros. Pero, no, claro que no, pero además hay otra cosa, y no vamos a ser aquí políticos. Ahora mismo en esta sociedad esto del esfuerzo está mal visto, y cuando dicen que el esfuerzo le facha, mire, lo único que le va a hacer a usted libre es el esfuerzo y lo que usted estudie. Lo demás son cantamañanadas. Es decir, que usted me diga, voy a aprender inglés en 2 tardes con un libro magnífico, le digo, es mentira. O sea, no pierda tiempo, que es mentira. Ahora bien, usted me dice, no, es que yo voy a aprender especulación, tal. No, si quiere aprender a especular, tendrá que estudiar. Porque los que estamos en este mundo sabemos que es difícil y tenemos que tener un conocimiento profundo para poder estar seguros de las decisiones que se toman. Y eso es lo único que le va a hacer a usted libre. Y luego otra cosa, acéptenlo ya de entrada. Europa es insostenible. Si le estoy diciendo que con una deuda pública del 102% del PIB en Estados Unidos, con una economía como la de Estados Unidos, y nosotros tenemos el 114% del PIB, ¿me quieren decir ustedes qué futuro tiene Europa? No lo hay. Luego, ustedes búsquense la vida. Y finalmente, antes, para seguir con la conversación, hoy yo quería comentarles. Primero, para que ustedes vean por dónde va a ir el percal. El ministro de Finanzas de la India ha dicho y ha amenazado a sus ciudadanos de que va a penalizar a los que compren criptomonedas. ¿Ven ustedes por dónde va la vía? No quieren que seamos libres porque ahí les hacemos daño. Porque si ahora mismo nosotros desviáramos nuestro dinero a las stablecoins, a las criptomonedas, les quitábamos la política monetaria. Y a la vez, Amazon y Tesla han dicho que van a aceptar pagos con bitcoins. Es que son dos cosas que efectivamente, ¿a quién perjudica el uso de este tipo de recursos? Yo tengo un socio en Barcelona que sin tener absolutamente ni idea de lo que era el mundo de las bitcoins, en toda la pandemia, ¿a qué se ha dedicado? A programar líneas de código para sacar un algoritmo de arbitraje, de trading de bitcoins. Y ahora mismo está sacando unas rentabilidades
del 1%, del 2% semanal, 2% incluso diario, y es una persona que no tenía ni idea, no tenía, es lo que tú dices, ¿se ha hecho un curso de Coursera? No, pero sí que se ha pegado durante toda la pandemia, ha estado metido en cuarentena y se ha sacado al final un sueldo mensual, mucho más que, vale, que un sueldo mensual. Oye, no es fácil, para que, no es fácil. Para situar a las personas, tu amigo tiene talento y se ha esforzado, no te imaginas. Pero digo, para el resto de los mortales, como nosotros, yo le digo, yo me exige mucho tiempo, no es fácil y hay que estudiar. Pero bueno, la idea está clara. La idea es que si ustedes se quieren defender, pues defiéndanse. Menos atender a la prensa y más currar. Hay que defenderse. Queda claro, vamos, mío, es muy clarito. Vamos a recuperar la conversación, que nos hemos ido completamente... Nos hemos ido completamente del guión, José Luis. Creo que este es el guión de verdad. Vamos a recuperar la conversación. Que nos vamos calentando y como esto es en directo, es imposible recuperarlo luego. Vamos a centrarnos porque hemos dicho que íbamos a hablar del mercado de la vivienda. Y el mercado de la vivienda es muy importante porque han salido hoy unos datos muy interesantes también. Y me gustaría incidir en eso porque, oye, es muy importante. Hay unos que dicen que quieren regular el precio del alquiler, hay otros que dicen que quieren regularlo todo, hay otros que se compran chalés y palacios mientras están tal y mientras están diciendo que no pueden tener uno más de dos casas vacías, tal. ¿Cuáles son los factores fundamentales de los que depende la demanda de viviendas? Bueno, vamos a ver. Es muy importante, efectivamente, la demanda de vivienda residencial para las personas que quieren invertir y para aquellos que quieren acceder a la primera vivienda. Podemos enfocarlo de distintos puntos de vista. Estamos ahora mismo enfocando en el punto de vista de la demanda de viviendas en España. Yo lo que les puedo decir, por ejemplo, antes de contestar a tu pregunta, tú me dices, imagínate que ahora mismo el gobierno, con su ideología, hace que baje los alquileres. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a tener la posibilidad, y de hecho lo comentaremos, de comprar acciones REIT, de participaciones de un fondo REIT que invierte en las mejores ciudades del mundo y nos va a dar una rentabilidad. Y vamos a exigir como condición que no invierta en España. Entonces, a mí me da igual. Tú lo haces, pues yo cojo y invierto en España, me voy a otro lado. Stablecoin. Para que tengas una idea, ya hay Stablecoin que cada monedita tienes derecho porque tienes la propiedad de una parte muy pequeña de edificios de gran nivel de las principales capitales del mundo y te abonan un pequeño rendimiento. Con lo cual tú legislas, pero estás legislando en España, no me estás legislando en otros países. Soy yo el que tiene que decidir, bueno, macho, vale, yo en vez de comprar un piso de alquiler aquí, me voy a un REIT o me compro un piso de alquiler en otra parte, en otro país que tenga, que respete la libertad. ¿De acuerdo? Estas son las leyes de la economía. Y al final provocas problemas, porque si el dinero, que aquí todo el mundo está compitiendo por el dinero, si tú le pones dificultades, el dinero no te va a venir, la economía va a crecer menos, vas a tener más paro, más gasto, más déficit y vas a seguir pidiendo dinero a la Unión Europea que va a llegar el momento que no te va a dar más, porque los países del norte están enfadadísimos, porque sí, ya sí, nos sí. Han visto. Tú te enfadas porque los conocemos, pero es que los de arriba también nos conocen y saben el nivel de político que tenemos, que es gastos. No, y si insultas al sector productivo que realmente está generando mucho dinero por irse a otro país porque la carga fiscal que te están metiendo es inasumible, si les insultas en vez de ayudarles a que se queden en España, pues peor, pues más claro. Se van a ir y menos van a venir. Si al final mira, son las leyes de la economía. Hay un ejemplo claro. Ahora mismo vivimos en un mundo digital y toda la economía debería estar orientada al mundo digital. Ahora mismo tú constituir una pequeña empresa digital en el Reino Unido, estoy hablando de un país que no tiene la consideración ni se acerca a paraíso fiscal, la tributación es el 19% y aquí en España es el 25%. Pues si alguien va a construir una empresa, se la va a llevar al Reino Unido. Ya no te digo a Irlanda, que puede llevárselo y pagar mucho menos impuestos. Entonces, subir impuestos, lo que estás haciendo es tirarte piedras contra tu tejado. Yo lo que quiero es que mi país atraiga a los ricos, que atraiga la inversión productiva. Pero la estamos espantando. Tú, cuando sale tu vicepresidente del gobierno diciendo que España no es un país que respeta la democracia, yo qué sé, estás espantando a cualquier inversor. Es que lo espantas. Entonces, creas más paro. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Vamos a las variables que influyen en la demanda de viviendas. Yo de todas las variables me voy a quedar con tres. La primera, que no tiene un aspecto económico, que es ubicación. Aunque tengo un amigo que dice, la vivienda, ubicación, ubicación, ubicación. Vale, perfecto. Busquen un buen sitio. No compren viviendas en sitios donde no crezca la población, ¿vale? No se les ocurra comprar en un sitio donde la población se está contrayendo. Compren donde la población crezca, donde haya universidades y vengan jóvenes y se queden en la ciudad. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos por ubicación. Sitios buenos en ciudades que atraen población.
Segunda variable, la evolución del mercado laboral o la tasa de empleo. Cuanto menos paro haya, mayor será la demanda de las viviendas. Y como saben ustedes bien, la demanda de el mercado laboral, la tasa de paro es menor cuanto más crece la actividad económica. ¿De acuerdo? De momento, el mercado laboral español es desolador. ¿De acuerdo? Y yo creo que se irá deteriorando en lo que va de 2011 hasta el primer semestre. Con lo cual, por esa vía no va a haber presiones de precios. Ya iremos viendo. Y luego los tipos de interés. Bien, por lo que hace referencia a los tipos de interés, en España no vamos a tener problema. ¿Por qué? Bueno, no vamos a tener problema en tanto en cuanto el Banco Central Europeo siga comprando nuestra deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces los tipos de interés estarán bajos y ustedes podrán financiarse a tipos bajos y, por lo tanto, la demanda de viviendas crecerá. Por lo tanto, suponiendo que el tipo de interés permanezca constante, la demanda de viviendas va a depender de la evolución del paro, que a su vez depende de la evolución de la economía. Vale, pero no tan rápido. Si los tipos de interés se van a mantener estables en los niveles actuales, ¿hipotecas a tipo variable o a tipo fijo? Es la eterna pregunta. Yo lo que creo, ahora mismo los tipos de interés están en un nivel muy bajo. Yo lo que creo es que van a subir hasta 2023 y luego van a volver a caer. Ese es el escenario que yo veo. Entonces, tipo fijo, para asegurarnos que en 2000, porque claro, yo no soy adivino, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, yo lo estoy viendo con las proyecciones que estamos haciendo ahora. Es decir, 2021, 2022 pueden subir un poquito los tipos de interés, por lo tanto yo creo que hacer un tipo fijo es lo más prudente. Teniendo en cuenta que no podemos descartar que a partir del 2023, me explico bien, vuelvan a caer los tipos. Pero claro, como está la economía, como está ahora mismo la situación de tanta incertidumbre, yo mi tipo fijo, porque creo que el nivel que tiene es bajo, es aceptable y sé a qué atenerme. Vale, la pregunta, lo acabas de sugerir, la evolución del precio de la vivienda está directamente relacionada con la evolución del empleo. Y tú no eres adivino. ¿Pero podemos analizar una evolución del empleo para los próximos 2 años? ¿Se te ocurriría? Sí. ¿Te atreverías? Sí, bueno, yo lo que he hecho es coger a los que saben más que yo, hablando honestamente, ¿no? Entonces yo me he ido a los servicios de estudios, de Bank Studios, de BBVA Research, y por eso los gráficos que saco los cito, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde yo les he visto. También tengo los de Funcas, pero al final tienes que optar por alguno porque si no nos quedamos aquí hasta por la noche, ¿no? Yo lo que quería decir es que la recuperación del empleo se ha debilitado, lógicamente, como consecuencia de los cierres. Es otra. La afiliación a la Seguridad Social ha caído por debajo de los 19 millones. Eso es muy malo. Pero hay un dato que quiero que tomen nota. Ha habido, sin ánimo de entrar en la polémica del ERTE, que si quieres entramos, pero nosotros somos especuladores, ¿no? De los 948.000 empleos que se perdieron entre el 12 de marzo y el 30 de abril del año pasado, se ha recuperado prácticamente el 45%. Pongamos el 50%. Es decir, el 50% de las personas que están en un ERTE no ha conseguido trabajo. ¿De acuerdo? Y estas personas, una parte de ellas, va a engrosar el paro en el primer semestre de 2021 hasta que veamos los efectos de la recuperación económica. Problema que tenemos, que si se retrasa la ratificación de la aprobación del paquete de estímulo fiscal de Europa, el plan de rescate, si dicen que hay que ratificarlo, lo van a ratificar en el verano, pues se va a retrasar todavía más y habrá más gente en los ERTEs. ¿De acuerdo? Si luego el gobierno lo malgasta, no lo utiliza bien, pues el paro estructural continuaría. Y luego tenemos, además de esta cantidad de personas que no se han incorporado al trabajo, luego tenemos el paro registrado, que se sitúa en 4 millones, sin incorporar los de los ERTEs. ¿De acuerdo? Con lo cual, el escenario que tenemos es desolador. Yo, si les parece bien, lo que voy a ponerles es los gráficos para que ustedes se hagan una idea. Y bueno, como les he dicho, lo he cogido de Banca Estudios, Banca Viset, de los que veo habitualmente, vamos. Miren ustedes, fíjense cómo la afiliación ha caído por debajo de los 19 millones, ¿de acuerdo? Situación complicada. Miren, el paro registrado 4 millones, pero fíjense, los parados con prestación son 2,3, pero parados sin prestación es 1,5. Esto es terrible, es el máximo de 2016. Y hay 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Y además se ha destruido empleo en todos los sectores. Y nuestros políticos están a tonterías. 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro
Vamos, no saldría una sonrisa en un telediario. Basta con pensar cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros si nos pillara esto. Entiéndame, es algo verdaderamente... A mí me parece terrible el grado de responsabilidad. Y la gente lo vota. Es espectacular. Bien, los trabajadores afectados por ERTE se mantienen 739 personas y el 40% de los afectados se encuentra en Cataluña y Madrid, lógicamente. ¿De acuerdo? Miren ustedes, los trabajadores por ERTE ven cómo se estabiliza y lo peor de todo es que tenemos la mayor tasa de los países, la mayor tasa de paro de los países comparables de España, comparables con España en Europa y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y luego miren ustedes, esto lo he sacado del Banco de España. El Banco de España creen que el paro se va a disparar en 2021, porque se van a incorporar todos los que están en el ERTE, o una gran parte de los que están en el ERTE al paro, y luego el paro va a disminuir hasta el 2022, 2023, cuando celebren elecciones, y ahí el mejor dato sería un 12% en el mejor de los escenarios. Es decir, esto, querido amigo, esto no tiene solución. Esto es un mal estructural. Y sin perjuicio de que hablemos de unas cosas y de otras, lo que tenemos que tener claro es que este motivo, este paro, tiene que ver con la incorporación al euro y que con esta situación no vamos a ninguna parte y habrá que tomar medidas. Y una medida sería que en un momento determinado, no me extrañaría, cuando dejen de dar dinero a PSOE y a Podemos o al gobierno de España, cuando les dejen de dar dinero, que pidan salirse de la Unión Europea, porque esto es insostenible, no tiene arreglo, no nos engañemos, no tiene arreglo. Bueno, ya lo hablábamos, en el programa de la semana anterior, que habrá dos euros distintos y al final eso puede suponer la ruptura del euro, este estímulo monetario va a suponer... Por eso quieren la moneda digital, porque la moneda digital van a poder separar el euro. Te permite diferenciar claramente qué país es cada moneda y cómo están gestionando sus números, ¿no? Oye, la ministra de Economía, la señora Calviño, nos dijo hace dos semanas, textualmente, vivimos una recuperación robusta y espectacular. Y bueno, los datos de empleo que estamos viendo no confirman esa afirmación. ¿Lo confirman los datos de crecimiento del PIB, por lo menos? ¿Qué va? Eso es un sueño. Vamos a ver, esto lo dicen para el consumo del pueblo, me explico bien, pero y luego amplificado con las televisiones afines, pero... La realidad es la realidad, tú no la puedes cambiar. También es cierto, tenemos que ser honestos, yo tampoco sería capaz de solucionar el problema, por eso no aceptaría el cargo. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla para que vean ustedes también cómo ha ido el PIB y vean ustedes la que se nos viene encima y bueno, y es cierto que estamos en un periodo bueno porque puede haber recuperación. Miren, la variación del PIB en el año ha registrado una caída histórica del menos 11%. Esto es una verdadera barbaridad. Mire, lo que tú has dicho de la ministra, pero es que el ministro Escrivá dijo el 8 de diciembre que el PIB en el cuarto trimestre crecería un 2,4% y ha cerrado con un crecimiento del 0,4%. Ahí lo tienen ustedes. Ahora bien, voy a dejar de compartir. Ahora bien, aquí lo podemos interpretar de dos maneras diferentes. A mí, yo voy a suponer que soy bueno y que no quieren ningún interés electoral para seguir en el puesto. Si mi ministro se equivoca del 2,4 de crecimiento al 0,4, estoy muy preocupado. Porque significa que no tienen ni idea de por dónde van. Pensando bien, prefiero que lo digan para ganar votos. Porque detrás puedo entender que haya un modelo macro que realmente funciona. Pero un error tan grande, si yo estoy en una casa de valores y cometo este error tan grande, me voy a encontrar con que me echarían de la empresa. Estás en la calle el día siguiente, sí. Voy a compartir la pantalla y ahora me estoy dando cuenta que tengo que conectar el ordenador. Con lo cual, me va a permitir que mientras veo los gráficos, yo me levante un minuto para mostrarles, para poder enchufar el ordenador. Bien, les dejo aquí para que vayan viendo la situación que tiene ahora mismo la economía española. Ven ustedes que la tasa, ya estoy aquí, ven ustedes que la tasa de crecimiento ha sido del 0,4. Pero lo más grave de esto, Marcial,
este crecimiento económico no se ha debido a un aumento del consumo privado o de la inversión. No. Ha sido un aumento del gasto público. Con lo cual, el error del ministro y de la ministra es al cuadrado, porque se han equivocado doblemente, porque pensaban que con el chute fiscal, con el calentón del gasto público, se provocaría una recuperación de la economía mayor. Y han visto que han fracasado. Con lo cual, esto ha sido un desastre absoluto, porque están disfrazado este crecimiento del PIB por un mayor gasto público, que ha sido financiado por la compra de deuda pública emitida por el Gobierno de España y que ha sido comprada por el Banco Central Europeo. Con lo cual, la situación que tenemos ahora mismo y hasta el primer semestre del 2021 es estancamiento con destrucción de empleo y endeudamiento masivo y economía dopada con el gasto público. Y luego, además, tenemos que, por motivos ideológicos, España es el país que menos ha apoyado a su tejido productivo, según dice y reconoce el propio Banco Central Europeo. ¡Terrible! ¿Ven ustedes cómo la productividad se ha desplomado? Con lo cual, si la productividad se desploma, ¿cómo vamos a competir? Nada más que nos queda una vía, salir del euro para depreciar la moneda. ¿Ven ustedes cómo la productividad se ha desplomado y el coste laboral unitario también se ha incrementado? Cuando vemos el déficit, ¿ven ustedes que las previsiones del Banco de España es que el déficit se reduzca a partir de 2021? Yo, sinceramente, creo que es una bastante optimista, pero la del Banco de España, espero una reducción del déficit. Y luego, miren, este es el gráfico que a mí me aterra. Mire, la deuda pública, como la pueden ver ustedes aquí, está creciendo, ¿de acuerdo? Ya está en niveles muy altos, pero lo peor de todo es que en los próximos años va a seguir creciendo, con una pequeña parada en 2022, ¿de acuerdo? Es decir, el escenario al que nos encontramos es verdaderamente delicado, y sobre todo la consecuencia, lo que yo saco de esto, es que no hay solución, que todos son parches. El Banco Central Europeo y las instituciones europeas nos han proporcionado una ayuda que era transitoria, pero no la han utilizado bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al no utilizar la ayuda transitoria para recuperar y poder competir con los socios europeos, pues estamos condenados a que la Unión Europea cada 3 o 4 años nos suelte una ayuda fiscal, 100, 100 y pico mil millones. Sí, nos va a tener subvencionados. Esta es la razón por la que el gobierno quiere que condonen parte de la deuda. Claro. ¿Cuándo se va a alcanzar en Europa los niveles pre-COVID-19? Bueno, mira, te he traído un gráfico muy chulo que yo creo que se ve muy claro. En este sentido, es preciso tener en cuenta que nosotros hemos visto antes en el gráfico de Estados Unidos que en el cuarto trimestre de 2011, Estados Unidos ya estará, en el cuarto trimestre de 2011, ya estará por encima de los niveles, ya habrá alcanzado los niveles pre-COVID. Mira, fíjate en Europa cómo va a haber un crecimiento económico, pero fíjate qué poquito es, qué pendiente positiva tan pequeña. Luego, antes de junio de 2022, no se recuperarán los niveles pre-COVID. Y todo esto suponiendo que los estímulos fiscales se apliquen, que los estímulos monetarios continúen y que el ritmo de vacunación se acelere, ¿de acuerdo? Porque como no sea con vacunas, consiguiendo la inmunidad de grupo, aquí no va a haber recuperación económica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como puedes ver en este gráfico, nosotros, Europa va mucho más lenta, que va a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tanto en vacunación como en recuperación económica. Y sin vacunación y sin conseguir la inmunidad del grupo, aquí no hay recuperación económica que vaya. Y luego, fíjense ustedes cuando los parlamentos nacionales ratifiquen el plan de rescate, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo en Europa va mucho más lento y una estructura mala. Es obvio, para mejorar la productividad de la economía, que España necesita crear un empleo real y no el disfrazado por un mayor gasto público, como estamos enseñando y como estás demostrando. Necesitamos crear empresas sanas. ¿La destrucción de empleo que vamos a vivir va a venir acompañada de una destrucción de empresas? Hombre, ya ha venido. Ha sido espectacular. Eso es otra cosa preocupante. Como estamos señalando, el aumento, ese pírrico aumento de 0,4% en el cuarto trimestre del 2020, se ha debido fundamentalmente al incremento del gasto público. Ahora bien, si cogen los datos del Banco de España, el 40% de las empresas está en graves dificultades financieras.
¿Esto qué significa? Que no son capaces de atender su carga financiera. El 40% de las empresas. Esto es una barbaridad. Pero es que el 25% está al borde de la quiebra. Y ustedes me dicen que con estas empresas nos vamos a reducir el nivel de paro y a incorporar a esas personas que están en el ERTE. Si a usted esto le añade el tsunami demográfico, hemos visto hoy en el periódico que ha salido que hay zonas en España en las que hay un cotizante a la Seguridad Social por un pensionista, es decir, la relación uno a uno. Esto no tiene solución. Hundes empresas, subes impuestos, gravas a los que están jubilados, de acuerdo, con un impuesto sobre el patrimonio. Y si está en Madrid, más. Pero Dios mío, y subiendo los impuestos con la situación actual, ¿tú crees que realmente se puede recuperar la economía? Es imposible. Por lo tanto, al final van a recortar las pensiones, porque es del único sitio donde puedes meter la tijera y obtener una cifra significativa. Porque los impuestos los pueden seguir subiendo, pero yo creo que va a llegar un momento que va a ser contraproducente, porque llega un momento que dices, oye, mira... Ya se le escapó a Escribá el otro día, que el recorte de las pensiones iba a llegar en algún momento. Pero si es que se lo va a exigir Europa. Si es que Europa se lo va a exigir. Si es que... Pero, vamos a ver, no es por culpa de ellos. Ellos tienen la culpa de la demagogia barata. Los partidos políticos en general tienen culpa de la demagogia barata. Las pensiones son insostenibles. Están mal diseñadas, es insostenible y se lleva retrasando el problema. Pero claro, pero a mí me preocupa como economista ahora mismo que tú, fíjate, si tengo el 40% de los jóvenes en paro, el 25% de las empresas en quiebra, tengo 4 millones de parados, tengo 400.000 personas en ERTE, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que la gente consuma, pero consuma como sea. Y los que tienen renta y van a poder consumir, la población mayoritaria, son pensionistas. Dales confianza para que gasten, por favor. Y al revés, les ponen los tipos de interés negativos, les vas a aumentar el impuesto sobre el patrimonio, ¿de acuerdo? Y están los hombres con el temor de que le bajen las pensiones, sin contar el riesgo sanitario. Un pan como unas tortas, parece que nos gobiernan al revés. Oye, hablando de eso, ¿podemos decir que esto está pasando en todos los países del mundo? No está pasando en todos los países del mundo. Esto está pasando fundamentalmente en España. No todo el mundo es igual. Somos el país que el peor lo ha hecho. El gobierno de España presenta los peores datos de la eurozona, a pesar de haber sido el Ejecutivo español el que ha recibido una mayor inyección de liquidez y además le han dado margen fiscal por parte de la Unión Europea para que gaste. ¿De acuerdo? Para que te hagas una idea, el Banco Central Europeo compró el 100% de las emisiones de deuda del gobierno de España en 2020. Es decir, le han dado dinero, le han permitido incumplir, lógicamente, los límites de déficit fiscal y, sin embargo, presentamos los peores datos. Esto no sale en la tele. Los peores datos. Y no estoy hablando de mí, te estoy aportando información del Banco de España. ¿De acuerdo? Y voy a presentar estos gráficos para que ustedes vean cómo es la situación. Pero la conclusión es sencilla. El enorme apoyo de la Unión Europea en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario se ha despilfarrado en gasto corriente. Se ha despilfarrado. Y a pesar de que España se ha saltado el déficit fiscal. Con lo cual, si les parece bien, les voy a enseñar unos gráficos para que ustedes vean que esto no son palabras, son datos del Banco Central Europeo y no son opiniones de dos personas, ¿no? Yo, sinceramente, lo único que he hecho es obtener la información y traérsela aquí a ustedes para que ustedes lo vean. Miren, la deuda pública se sitúa en el 114,1% del PIB. No lo digo yo. Fuente Banco de España. Y lo he obtenido de esta página web, para que ustedes lo vean. Y se incrementa con respecto a 2018. Miren ustedes cómo se incrementó la variación interna interanual de la deuda pública y ven ustedes cómo sigue creciendo. Pero este dato lo pusimos en la semana pasada. Miren ustedes cómo se ha ido incrementando el saldo que tiene el Banco de España en el eurosistema. Pero es que los alemanes, catedráticos alemanes, ya están diciendo y criticando al Banco Central Europeo por haber financiado de forma indirecta
yo diría, directa, los déficits fiscales de España e Italia. Miren ustedes, España e Italia, esto no tiene solución. Pero es que miren, si ustedes siguen la tendencia, en el año 2020 nuestra deuda con el eurosistema era de 400.000 millones. En un año han pasado a 500.000. Esto es la mitad del PIB. Esto es una barbaridad. Esto no tiene solución. Y esto que les traigo son datos del Banco Central Europeo y Banco de España. No son datos míos, ¿de acuerdo? No son datos. ¿Cuánto añaden los fondos de recuperación europeos al crecimiento del PIB español? Pues hombre, yo creo que van a añadir poco, fíjate lo que te digo. Entonces, he obtenido esta información del Banco de España para que nos hagamos una idea. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Miren ustedes. Estas son las previsiones que tiene el Banco de España de recuperación de la economía económica, de la economía española. Fíjense ustedes, 2021 sube, 2022 se estanca y en 2023 probablemente pueda caer. O sea, la tasa de crecimiento pueda caer, ¿no? O sea, pueda ser menor. Crece, pero a tasas menores. Luego es importante hacer elecciones. Yo, si fuera político, haría las elecciones a comienzos de 2023, porque el chiringuito no aguanta. ¿Queda clara la idea? Yo les he puesto aquí una nota y les he puesto que añadirán probablemente 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, ¿de acuerdo? Pero fíjense, yo creo que el crecimiento en 2021, esta es la previsión que marca el Banco de España, entre 8,6 y 4,2. Vamos a tomar la media, un 6,4, aunque yo creo que va a ser el 5,5. Pero bueno, el Banco de España, les he puesto aquí lo que dice el Banco de España. La recuperación, piensen ustedes, que si la situamos en el 6 o en el 5, es el 50% de la caída de 2020. Es decir, que no recuperamos el crecimiento del PIB, no recuperamos lo de los niveles pre-COVID-19. Luego, en el año 2022, el Banco de España ves cómo se ralentiza el crecimiento, lógicamente, pero en 2023, mira cómo cae el crecimiento, a 1,9, 1,5. Luego, tienen que darse prisa en hacer elecciones porque el problema que van a tener es que pueden llegar tarde y el chiringuito, el castillo de naipes, se desmorona. Es que es clarísimo. Vamos, si yo fuera un gurú de un partido político o un jefe de estrategia, estaría preparando elecciones para mediados del 2022, sin ninguna duda. Porque si no, está claro que los partidos que están en el gobierno van a perder. Si se van más allá del 23, los primeros síntomas de crisis económica van a llegar a finales del 22. No, vamos. Y como especulador, Marcial, ¿qué es lo que me importa a mí? Pues oiga, mire, aproveche correcciones para comprar y a partir del segundo semestre, en el momento que vea que anuncian elecciones, venda. Total, claro. Porque significa que ha llegado el momento. Sí, ya sabes que va a caer. Claro. Oye, volvemos al mercado de la vivienda. A la vista de lo que nos has mostrado hasta ahora, la conclusión parece bastante sencilla. Debemos esperar, ya no digo el tema de elecciones, debemos esperar a caídas en el precio de las viviendas para 2021. ¿Y cuándo más o menos se va a normalizar el mercado de la vivienda residencial? Pues hombre, yo creo que los precios ya en el año 2020 habrán bajado en torno al 3%, es lo que están manejando la mayor parte de los analistas. En 2021, como te he dicho anteriormente, muchas personas, desgraciadamente, durante el primer semestre se van a quedar sin trabajo. Primero porque no va a recuperar el paro y, en segundo lugar, porque de los ERTEs echarle la mitad de los que pueda haber ahora mismo que vayan a engrosar la lista del paro. Y luego mucha gente va a tener miedo a perder su puesto de trabajo. Por lo tanto, en el mejor de los casos, van a retrasar sus decisiones de inversión. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la vivienda caiga en el 2021 en torno al 5%. Y las viviendas de segunda mano, pues deberían caer más. Estamos hablando de unas cifras, pero no somos adivinos. Yo les estoy dando una idea. Probablemente caigan el doble. Luego, el 2021 yo creo que será un año malo para la vivienda. Sin embargo, en 2022 yo creo que podrá continuar la caída durante la primera parte del año, pero luego, a medida que transcurra el año, irán recuperándose los precios y se irá normalizando el mercado. Por lo tanto, yo espero subidas desde la mitad de 2022 o finales de 2022 y ya durante todo el año 2023, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquellas personas que tengan pensado comprar vivienda, pues hombre, pueden esperar un poquito a 2021 y buscar una buena oportunidad para comprar vivienda. Y luego ya, a partir de 2023, ya lo iremos comentando, vamos a ver cómo evoluciona la inflación.
porque en un momento determinado la economía se va a romper, ¿de acuerdo? Y entonces generalmente en estas ocasiones la inflación se dispara. Y en el momento que la inflación se dispare, pues ya verán ustedes el precio del oro disparado, Bitcoin disparado, stablecoin disparados y precio de los pisos disparados. Entonces habrá un momento de pánico y ahí a ver qué soluciones dan. Habrá un momento de pánico, ¿de acuerdo? Porque esto se ve que no, que el carro... ¿Y qué medidas? Se ve que no tira. ¿Qué medidas podría adoptar el gobierno ahora de forma inmediata para facilitar la recuperación del sector? Lo que haría... mire, yo, para que ustedes vean, yo... ¿Por qué no copiamos a los que lo hacen bien? Yo lo hago muchas veces en mi vida. Yo cuando estaba en la facultad o luego cuando he ido profesionalmente, me encantaba estar con gente buena, primero para aprender y para copiar, para aprender de ellos. Pues en vez de ser nosotros los más listos del mundo, pues ¿por qué no aprendemos de los demás? Bueno, pues yo lo primero que haría sería bajar el IVA y bajaría el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿Para qué? Para incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión, porque o sea, así sea, y que la gente reduzca el coste para acceder a la vivienda. Yo lo haría. A nivel municipal, yo bajaría el impuesto de la contribución urbana. Yo lo bajaría. ¿Para qué? Para incentivar todo lo que haga ayudar a la vivienda. Facilitar al máximo las licencias de obra. Tardar muy poco. Hombre, luego, con un control posterior, claro. Luego, daría seguridad jurídica a los compradores de la vivienda, justo lo contrario de lo que hace el gobierno. Es decir, en vez de ayudar a los ocupas, decir, si tú eres tan bueno, que a mí me parece bien que hay que ayudar a la gente que no tenga trabajo, pero que lo pague el Estado, ¿no? Que es su misión, no lo haga a cargo del patrimonio de los particulares. Si pensemos ahora que hay inversores, sobre todo extranjeros, que ahora mismo esa inversión está paralizada. ¿Qué miedo puede tener? Yo estaba en Inglaterra, que voy con cierta frecuencia, y hay mucha gente que tiene su piso en Málaga o en Alicante y me dice, joder, pues Luis, es que tengo miedo de que me lo ocupen. Claro, eso corre como la pólvora y el que iba a comprar, pues no compra y se va a otro país que le den seguridad jurídica. La seguridad jurídica es muy importante, ¿de acuerdo? Y luego yo invertiría los fondos europeos, pero esto sé que es un sueño, ¿de acuerdo?, en actividades productivas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Estas serían las medidas solamente para el mercado de la vivienda. Fíjese, solamente la seguridad jurídica. Solamente la seguridad jurídica y bajar el IVA, yo creo que tendría unas consecuencias muy buenas. Pero hay que tomarlas aprovechando el rebufo del crecimiento económico para provocar que el multiplicador se incremente. Ok. Han pasado dos años, tres años, y el Partido de Economistas Demócratas ha ganado las elecciones y quieren llamar a José Luis Caba como ministro de Economía. Lo siento mucho, te ha tocado, tienes que servir a la patria con esto. ¿Qué medidas crees que son necesarias para facilitar la recuperación de la economía? ¿Qué harías? Bueno, yo tiene que quedar claro una cosa. Yo ni me postulo, ni me creo capaz. Pero precisamente por eso te van a llamar. Bueno, la gente que me conoce sabe perfectamente que no, porque además otra cosa, yo soy un especulador y tengo ese sentido mejor y me gusta más. Yo lo que pasa es que he estudiado mucho tiempo en la Escuela de Hacienda Pública y entonces pues allí ha salido mucha gente de la Hacienda Pública y nos han enseñado mucho y buenos profesores y simplemente estoy aplicando el manual como lo aplica cualquiera de mi clase, lo aplicaría cualquiera de mi clase. Vamos a por ello, venga. Si yo tengo que entrar en ese escenario que tú me propones, que sería muy atractivo por ayudar a mi país, al que es cierto que le debemos mucho, para acelerar la recuperación económica, yo lo que haría sería acelerar la vacunación. ¿De acuerdo? Privada, pública, vamos, todo. Porque alcanzar el 70% de la población española vacunada en junio es mucho mejor que en septiembre. Porque así multiplico el efecto expansivo de los fondos de recuperación. La campaña turística del verano no la podemos perder. España depende de los ingresos turísticos. ¿De acuerdo? Llama la atención en la campaña de Cataluña. De verdad, a los catalanes me los tienen atontolinados, como a los madrileños, ¿eh? No más ni menos que a nosotros, ¿eh? La clave fundamental de Cataluña, el motor de la economía de Cataluña, es su turismo. Bueno, hombre, pues habría que ver qué medidas van a tomar para que es la campaña turística del verano vaya como una moto. Y hay que estar trabajando ahí, porque depende la economía española mucho de ese turismo. En sectores donde las restricciones han sido indispensables por razones sanitarias, hay que ayudarles. Pero no hay que ayudarles con subvenciones. No, porque se lo merecen. Porque además de ser generoso, nos va a beneficiar a nosotros, a todos. Hay que ayudarles. ¿De acuerdo?
Sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. El problema sí, es cierto. ¿Cómo sabemos cuáles son los que van a ser productivos o no? Pero no lo sabe el ministro, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero yo me recurro aquí a las palabras de Powell. Es el momento de pecar de exceso. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo no es el momento de ser cicatero. Yo sé que la hacienda pública es muy cicatera, pero era momento de ayudar a nuestras empresas, a los autónomos, a aquellos que han soportado unas restricciones por razones sanitarias. No hay que darles subvenciones, hay que ayudarles. Y si nos equivocamos y se le da dinero a alguno que no lo merece, no pasa nada. Ahora es el momento de gastar, ¿de acuerdo? Y luego la recuperación, sobre todo, va a depender de la capacidad de aprovechar los fondos europeos. En esto no tengo ninguna esperanza, os lo digo honestamente. Y más habiéndote oído a ti al principio. Es muy importante la reestructuración del tejido productivo, es muy importante la inteligencia artificial, es muy importante la digitalización de los negocios, eso es muy importante. Y yo en eso tengo muy pocas esperanzas. Lo ves que es relativamente fácil. Si fuera ahora ministro de Economía lo tendría muy fácil. Solamente tendría un objetivo, seleccionar empresas que estén en mal estado y ayudarles y darles dinero. Y a las otras bajarle los impuestos. Fíjate lo sencillo que parece, lo sencillo que suena. El tema de la vacunación, por ejemplo, que dices, bueno, ¿quién no querría una vacunación rápida y eficaz y demás? Obviamente todos los países lo querrían, pero la forma de gestionarlo es lo que lo cambia todo. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en España y tenemos en Europa, y tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Israel. Europa negocia unos precios de la vacuna, los negocia más baratos porque quiere llevarse el titular de que los ha negociado baratos, pero no controla los tiempos de envío, los tiempos de entrega. Llega Israel, que está dispuesto a pagar el doble o hasta el triple del precio de la vacuna, pero lo quiere ya. Sale barato. La conclusión es que se lo ha llevado crudo. Israel ahora mismo está vacunando a todos sus ciudadanos. Va a tener una recuperación económica muchísimo más en cuesta que la nuestra, desde luego con muchísima diferencia. Y nosotros, pues, esperando la vacuna todavía. Yo creo que hay 1 millón de personas hasta ahora en España vacunados con la doble vacuna. Es increíble. Cuanto más tardes, más costará la recuperación. Pero es todo. El gobierno de Israel, tú fíjate que Israel es el paraíso de las startups. Es un modelo, es tener algo. Es que nosotros estamos anclados, yo te lo digo honestamente, en los modelos de política. Es decir, que ahora mismo estemos hablando de, no sé, qué te decía, del marxismo, de tal, y después decir, macho, que estamos en la economía digital, que yo lo que quiero es traer aquí a todas las startups. Sí, es que quiero a todas. Yo, entiéndeme, yo paso del fútbol, pero yo no quería que se fuera Cristiano Ronaldo. Y me puedes decir, ay, pero joder, Cristiano Ronaldo. Joder, Cristiano Ronaldo es un magnífico contribuyente. No se lo puede ir de Madrid si yo quiero que esté Cristiano Ronaldo porque tributa un montón. Eso es lo que yo quiero. Pero es que estamos en discusiones tontas. Oye, que se van los youtubers. Bueno, pues se va porque eres un salvaje fiscal que los estás fundiendo. Adopta, aprueba una norma, a la más fácil, para que no se vayan. Al final pierdes el 100% de la recaudación por no ceder el 25%. El otro día me hablaba con un cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores que decía, no te puedes imaginar el activo tan fundamental que tenemos con una cosa tan sencilla como el Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça, que son unas marcas imparables en el mundo, especialmente en África, y África ahora mismo está recibiendo una inversión y está empezando a producir, venían y vienen aquí simplemente para ver al Madrid-Barça. Y eso es algo que ahora, por la pandemia, no podemos permitirnos. Oye, claro. Quizá estamos matando a la gallina de los huevos de oro en España, que es al turismo, que es a la productividad, que es a la hostelería, que es a la vivienda, que es todo eso, y estamos dejándonos, intentando hacer políticas que están haciendo otros mal, ¿no? Es que no hay plan. Bueno, tú has dicho eso, pero yo te digo, yo por motivos profesionales he estado unos años yendo a Miami, y bueno, estaba en una reunión, aunque te parezca mentira, y la gente con las tablets viendo jugar al Real Madrid. Pero es que con la gente que yo estaba... No, en Miami viendo jugar al Barça, que son más del Barça en Miami, ¿eh? Bueno, yo me relaciono con gente del Madrid en Miami. Muy bien, me parece muy bien, pero yo cuando estaba en Miami eran todos del Barça y yo decía, pero bueno, me siento violentado. En mi barrio son del Barça. Bueno, y te puedo decir que mi hijo de pequeño era del Barça, porque mi hijo nació en Barcelona y el equipo de baloncesto era buenísimo. Y me dijo, tú no te puedes imaginar tú ser del Real Madrid y entras en la habitación de tu hijo de pequeño y tengo una camiseta del Barça. Sí, casi me da un infarto. Pero peor bueno, debía ser para él, ¿eh? Peor debía ser para él. Entonces, ¿sí? Lo que te encuentras ahora mismo es que yo, por ejemplo, cuando vienen los de Miami aquí a Madrid,
programaban las reuniones cuando había partido y nos encargaban que les consiguiéramos entradas. Espectacular el esfuerzo para que estuvieran contentos. Coste cero de inversión, no necesitas un plan de financiación europeo para eso. Coste cero, simplemente claro. Deja que jueguen los equipos con público, por favor, haz que consigue que la gente pues pueda movilizarse y pueda moverse, dedícate a eso. Bueno, una lista de 100 economistas europeos han propuesto que el Banco Central Europeo condonara la deuda de los países del sur de Europa. ¿Condonar la deuda pública en poder del Banco Central Europeo sería una solución? No, ni mucho menos. Bueno, yo te voy a decir lo que yo veo. Fíjense ustedes. Bueno, les voy a leer. Además, no le voy a poner los titulares de los periódicos, pero le voy a decir. Eso, tú eres muy fino, ya has dicho 100 economistas europeos, entre los cuales hay españoles y hay gente del Partido Socialista que yo he leído. Mire, titulares de La Razón Digital. El PSOE y Podemos piden al Banco Central Europeo que condonen 300.000 millones de deuda a España. Escribá, este es el ministro, ¿no? El ministro, ve hipocresía en el rechazo de Guindos a condonar la deuda pública. Esto no voy a criticarlo como demagogia barata. Voy a ir al concepto, si les parece bien. ¿Ustedes imaginan que ahora mismo que nos encontramos, que estamos pidiendo dinero a la Unión Europea porque no hemos hecho los deberes? El Banco Central Europeo nos ha comprado el 100% de la deuda emitida en el año 2020. Y nos van a dar una ayuda enorme del paquete de rescate europeo. Ahora mismo le pedimos que además nos condonen 300 millones de euros que nos han dado, nos los hemos gastado y los hemos despilfarrado. Vale. Y te digo, ¿y si pierde el Banco Central Europeo, qué contestación me das? ¿Qué hacemos? ¿Dónde sacamos ese dinero? Bueno, eso no lo contestan. ¿Os se imaginan ustedes por un momento que vivieran ustedes en Finlandia y vieran esta petición de España y de Italia? Usted diría, yo me voy de la Unión Europea ya. Pero lo más grave es que yo conozco a algunas de las personas que lo han firmado y sé que son personas que tienen talento. Tú no puedes firmar un documento como este sin ofrecer algo a cambio. Vale, yo te condono la deuda. ¿Y qué vas a hacer? Porque si vas a seguir gastando y derrochando el dinero como has estado haciendo hasta ahora, y es lo que nos ha llevado a esta situación de quiebra, habrá que cambiar esa conducta. Porque si no tomas medidas, dentro de 3 años me vas a volver otra vez a que te condone. Bien, entonces yo te digo, bueno, ¿y cómo vais a pagar? ¿Y qué hacemos con Target 2? Los 500.000 millones que debemos y que se los adeudamos al Banco Central Europeo y que han sido financiados por Alemania, ¿cómo lo hacemos? No hay solución. Con estos países del sur no hay solución, no nos engañemos. Deben salir del euro para poder depreciar la moneda y reducir el paro. No son capaces de ser productivos. Pero es que yo voy a pedir algo más. Para que no caigamos en que la economía global se hunda y se vaya a pique, que es el camino que va, yo creo que Alemania debía salirse del euro y adoptar el patrón oro, porque tienen los recursos suficientes para hacerlo. Y tiraría de Estados Unidos, y como China también tendría reservas de oro importantes, podríamos volver al patrón oro controlado. Pero ahora bien, es evidente que a un PSOE Podemos, a un PP, que lleguen al gobierno de España, no les interesaría nunca el patrón oro, porque les limitaría su capacidad de gasto. Por lo tanto, me parece muy mal, pero sobre todo, y no entro en motivos ideológicos, porque no dan opciones. Dime cuál es la raíz del problema y vamos a solucionarla. Pero eso de que me condone la deuda a beneficio de inventario, eso no lo hace ningún acreedor. Y me parece una falta de respeto a los acreedores. Oye, José Luis, se nos ha pasado la hora y media. Teníamos un montón de temas, tenemos un montón de temas en cartera que nos vamos a ir dejando para el lunes que viene, a ver si nos consiguen convencer de que hagamos más programas a lo largo de la semana. Pero desde luego se nos ha ido la hora y media y teníamos, vamos, es que no nos hemos agotado ni la mitad de temas que teníamos por hablar. Es increíble. Y además ya le vamos cogiendo el ritmo a esto. Me gusta. Y yo creo que esto va a ser insoportable. Pero oye, afortunadamente o por desgracia estamos limitados por el tiempo y no. Sabemos además que nos vamos a ver la semana que viene a la misma hora. O sea que felices. Y oye, seguimos. Aquí siguen teniendo los Twitter de los dos
para hacernos todas las preguntas que consideren, todos los comentarios que consideren, estamos y además respondemos y estamos pendientes de lo que todos nos quieren decir. ¿Sí? Y voy a responder una cosa. El otro día, cuando hablamos de La Plata, y ya no me enrollo. Por cierto, ¿te acuerdas que dijimos que... No me creo que te hayas acordado. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que dijimos que hoy ya salen los periódicos, ya salen las noticias de que es hoy el fondo que invierte en plata, él es el... no me acuerdo, el demónico, ha dicho que es probable que no pueda comprar La Plata y que se va a enfrentar a una situación parecida, puede enfrentarse a una situación parecida a la de GameStop, porque no hay plata, dice así textualmente, en las bóvedas del LVMA de Londres. Lo mismo que dijimos nosotros. No me digan y que no les avisamos, persona, total. Una persona con buen criterio dijo que en las monedas de plata, y a mí se me pasó, pero me alegro mucho de este mensaje que nos mandaron, nos dijo una persona, oye, hay que advertir a la gente que la tributación a efectos de IVA del oro y la plata no es la misma, y lleva razón, y yo no caí en decirlo. La plata lleva IVA, y si la moneda de plata es de curso legal, no lleva IVA. De tal manera que si ustedes compran una moneda de plata que no sea de curso legal, le van a repercutir el IVA. Cómprenla de curso legal si quieren comprar la moneda de plata, porque esa no lleva IVA. Pues está la duda resuelta, efectivamente nos escribieron rapidísimamente en directo en el programa y te has acordado, me ha parecido increíble. Oye, te he apuntado. Nos vemos la semana que viene a las 7, lunes, y tenemos muchísimas cosas de que hablar, de verdad. Necesitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.